Bueno, esta bella celebración nació en el año 2020, precisamente a iniciativa de Omar Vázquez, Eric Álvarez y su servidor Emilio Villanueva, en donde vimos una necesidad. Como usted muy bien lo mencionaba, Eucaristías se celebran en todos los templos, pero desafortunadamente en ese tiempo estábamos un poco limitados. Entonces vimos esa necesidad de poder orar, así como nuestra iglesia nos motiva, por nuestros fieles difuntos. Recuerdo muy bien aquel año 2020 en donde la capilla del Santo Sepulcro se encontraba con pocos caballeros del Santo Entierro porque seguíamos los lineamientos de nuestra arquidiócesis, en donde nos decía que un número reducido tenían que estar en los templos. Recuerdo muy bien que la capilla se encontraba completamente abarrotada de velas porque recordábamos a aquellas personas que nos habían adelantado, nuestros seres queridos, precisamente tanto por los COVID, por los de años anteriores, asimismo por los caballeros que habían fallecido y por la comunidad redentorista. Recuerdo muy bien que en el centro de nuestra capilla del Santo Sepulcro, del retablo, se encontraba nuestro Cristo yacente, porque para Él nació la actividad, precisamente para orar, tener ese momento íntimo y elevar nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial. Dios mediante nos dé vida y ese mismo entusiasmo para seguir manteniendo viva esta bella tradición que recordamos a todos esos seres queridos que hicieron tanto bien en este caminar, en esta iglesia militante, pero que ahora somos nosotros los que estamos pidiendo por su eterno descanso. Entonces, como sociedad, como agrupación, nuestra labor es mantener viva esta bella expresión de fe y devoción. Sí, para referirnos a este día en el que a nivel universal la Iglesia nos ha venido enseñando que es el día para recordar y a nuestros hermanos difuntos, las personas que se nos han adelantado en el camino a la patria celeste. Pero lo más importante para nosotros es recordar y en qué medida y cómo estamos haciendo uso del gran regalo de la vida que nuestro Dios nos ha dado. Y en primer lugar también reflexionar sobre todos aquellos cambios que mientras estemos en esta vida, mientras estemos actualmente gozando de este valioso regalo, qué cambios podemos hacer, qué uso podemos hacer de nuestra vida. Y recordar aquellas palabras que nos dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la muerte de Cristo, cuando dice, pasó toda su vida haciendo el bien. Mira que hoy, un día como hoy, es para mí bien interesante para agradecer a todos los difuntos de mi familia que me transmitieron la fe católica. Personas que me transmitieron los valores de la Iglesia. Personas que a las cuales le debo enormemente la calidad de vida que puedo llevar, haber entendido el mensaje del Evangelio. Y también para reflexionar mientras tenga vida, qué cosas puedo seguir cambiando en beneficio de los demás. Seguirnos caminando con Jesús HN desde Honduras para el mundo. De los cielos que dejó el desencanto, del pozo al que me arrastré.